Vale, parece que ya lo tengo todo. Es que tenía que configurar el mando, que lo tenía apagado hace 1000 años, y la pantalla. Vale, continuar partida. Sí. No me acuerdo de nada, ni por dónde vamos, ni nada. Sé que no debe quedar mucho. Nada, decidme lo de siempre, si el audio está bien y todo eso, ¿vale? Heisenberg Factory. Yo pensaba que ya había salido aquí. Ahora, pues si acaso comprobaremos los datos de guardado. Vale, no, sí, me suena que estaba por aquí. Opciones. El problema es que no me acuerdo de nada. Hola, señor. Yo con el mando no me acuerdo de nada. Uy, perdón. Très bien. De hecho, me suena que este lo estaba jugando sin mando. Puede ser, porque lo noto súper extraño. Très bien. Claro, el problema es que ahora ya no me sé el mapa ni me sé nada. Hace que no juega esto 1000 años. Laberinto Mercader. Vale, no parece que pueda hacer nada. Me lo grites, loca. ¿Qué dices? Vale, la cuchillada era como una cuchillada. ¿No se podían romper los barriles? Son los amarillos. No me estoy inventando. Vale, sí, pues no se puede. Voy más perdido. Pescado. Escucho bajito. No sé si soy yo. ¿Y el juego? Un pelín bajo, vale. Vamos a poner a todo así. ¿Cómo se baja por las escaleras sin matarme? Bueno, este se tira. Es que no me acuerdo de manejarlo.
Igual no tenía que venir aquí. Es que tengo mis dudas. Escapa de la fábrica. Ah, vale, no tengo que estar aquí, vale. Pues nos vamos. Esto era el bloqueo. No, acabo de gastar una cura. Vale, pues para salir, imagino que será por aquí, ¿no? Esto es lo que me da rabia de dejar un juego a medias, que luego cuando vuelves no tienes ni idea de por dónde ibas. Ni del manejo, ni de nada. Tengo mis dudas de estar saliendo, todo se ha dicho. Uy. Se me olvidaba que estos aguantaban bastante. Que acelera. Es que con el mando me va a ser imposible. Que hace años que no toco un mando en un shooter, entonces me cuestan la vida. Yo esperando a que me salte, a que te salte el qué. Para hacer munición, crear objetos. Parece que voy bastante bien de todo, menos de. Ah, vale, que no se te activó al reiniciar. Vale. Pues que decía que me va a tocar jugar con ratón y teclado porque no consigo apuntar con el. Yo juraría que juega con mando, pero es que estoy viendo que me está costando la vida. Vale.
Yo no sé si estoy rehaciendo salas, si no es por aquí. No me acuerdo de nada. No tiene corriente. Perfecto. ¿Se ve a trompicones o se ve bien? Porque es que en mi previsualización se ve un poco mal. Creo que va a salir con un ratón. Se va a mover, ¿verdad? ¿Es cosa suya? Pues no va a ser mía. Ah, vale, sí, voy por donde toca, porque si voy haciendo cosas, se va a levantar. Es que se va a levantar. No lo sé. Luego me voy. Porque encima corre bastante. Vale, y ahora como cambio de arma. Vale. Joder. No, deja de malgastar, hombre. Deja de curarte. Deja de gastar curas. Vale, bueno, no ha sido tan horrible. Se sienta en la corriente. Vale, tenemos que usar la fundición. Molde de relieves. Bien, 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 bien. Podría servir. Me parece que nos hemos hecho con el camino relativamente rápido. Es una esponja de balas, los bichos estos. Abre el inventario para crear munición, vale. Crear munición de pistola. Voy a quitarte, me confundes mucha batería. Bueno, sí. Confundido te veo un poquito. Vale, no te preocupes. Imagino que será una con un símbolo de un caballo. Yeah.
Vale, aquí hay varios. A ver si puedo con... No, si es que la jugué de seguida, lo que pasa es que luego la dejé y ya. Por lo de siempre, te lo vas dejando, lo vas dejando. De base ya me gusta más el... Ay, mierda, se me ha metido el cacharro ese. De base ya me gusta más el 7 que este. Porque la historia de este no me termina. Tiene un par de zonas muy buenas. Es imposible darles con tanto cacharro de estos. ¡Au! Poderle dar. Bueno, que os mate eso, me vale. Justamente digo, que para qué gastar balas. No, a mí el 8 este también me gusta, pero prefiero el 7. Por historia me parece más interesante. Aquí es como que se han fumado un poquillo. Oye, pero si había cruzado. El DLC creo que no lo tengo, porque no lo habían sacado todavía. El DLC sí que he visto que es un poco más de como de miedo, ¿no? También. Se me oye bien, ¿no? Aquí, o mucho ruido del juego. Oye, pero... ¿Ven aquí? Los que no he jugado son los clásicos. Tengo el primero de todos. El primero que no es el 0, es el del Resident Evil 1. Pero es que ese se me hizo... ¡Uf! ¡Qué complicado! La mansión esa de los cojones. Los otros creo que ya no son tan difíciles. Con respecto a encontrar las piezas y los mapas y tal. Pero el de la mansión es que se me hace súper difícil. Debería rejugarlo, todo se ha dicho. Como me salten estos, me da un chungo, ¿eh? Está cerrado por dentro. Tengo que cruzar por aquí, de verdad. Cierra, cierra, cierra. Todo lo que hay ahí, quita, quita. Ni de coña. Sí, porque el primero sigue teniendo... Ah, pero se vuelve a la misma sala. Pero porque el primero sigue teniendo el tipo tanque. O sea, el manejo es un poco más extraño. ¿Y se vuelve a la sala de antes? No entiendo, entonces, ¿qué he hecho? Vine por aquí. Bien. Aquí es por donde vine. Vale. Y ahora vine de aquí. Pues seguimos por aquí, a ver. ¿Cómo se rompe esto? No me acuerdo.
Vale, un generador que le falta un engranaje. ¿Por qué será? Porque si no se termina el juego. Pero es que antes, antiguamente, cuando jugaba la Play y todo eso, sí. Pero ahora, el mando ya se me da fatal. En cuanto pierdas práctica... Vale, necesito el engranaje que no veo. Bueno, entonces estamos igual, no te preocupes. Yo también soy, se me da fatal todo, soy bastante manco. No entiendo. ¿Te suena cómo se rompía esta pared? No me has visto jugar. Bueno, puede ser. Todo puede ser. ¿Cómo se tiran granadas aquí? Bueno, no iba desencaminado. El muro no tiene más sentido. Vale, espérate, me estoy rayando. Era para aquí esto. Uy, ¿dónde está? Si acaba de coger un engranaje, ¿no? O estoy flipando yo. ¿Qué es lo que acabo de coger? Ah, es esto lo que he cogido, manipulador utilizado para girar molinos. Vale, espera, que ya me pasó una vez que lo miramos. No, ahí. Examinar. Lo podemos girar y se desacopla o algo así, creo. No tiene pinta que se pueda desmontar. ¿No? La cuestión es ahora, ¿esto dónde va? Si no es ahí. En la sala del loco. Ni electricidad todavía. ¿Y por dónde salí antes?
por ningún sitio, no había otra salida. Vale, metí esto y fuimos. Y se me abrió la del caballo, que era esto. Creo recordar. Vamos para acá, a ver. Es que esto no tiene pinta de que vaya con la manivela. Munición, vale. Lo que yo no sé, esto para bajar, ¿cómo se hace para no matarse uno? Estoy volviendo por aquí. Pensaba que pasaba, de sobra. Menuda hostia. Vale, en esta máquina no parece que se haga nada. No, ya he aprendido, ya me espero. Mujer de luz, pruébame el comando. Uno de los comandos de estos de audio de los que me intentaron poner ayer. Te deja medio cerebro, ya ves. Creo que lo he puesto para que puedas enviar un mensaje y se lea. ¿Me lo pruebas, porfa? Se llama TTS o algo así. Necesito eso. Ya verás, alguno se me despierta ahora. Es que volvemos al mismo lugar, no estoy entendiendo nada. A ver. Ah, espera que... Vale, había otro camino. ¿Es esto o es esto? Pues espérate porque no veo nada. Es eso, sí. Pero se raya porque Ismael ha enviado varios y solo me saltó uno. Es eso, pero tienes que escribir, creo. El que pone test to speech. ¿Cuál de los dos? Es que no sé lo que pone. A ver, espera que lo mire. A mí solo me sale una opción, porque solo me sale una opción. Quizás si lo pongo abajo.
Vale, no, es ahí, es donde está. Es que no entiendo muy bien cómo va esto de las extensiones, la verdad. Se supone que debería haber varias. Pero a mí solo me sale un tipo de aviso. Vale, entonces yo le doy ahí. Es que a mí solo me sale esta opción, que es lo que no entiendo. Ah, no, porque esto cuesta bits. Pues no se reproduce. Ah, coño, yo pensaba que era gratis esto. ¿No? Algo va mal, no, no consigo que vaya bien eso. Porque me acabas de lanzar un sonido de miedo y no ha saltado. Bueno, lo veré fuera de stream porque si no esto al final es un rollo. Y me sale mal. Estás gastando todos los puntos. Y no estás saltando ni uno. Pero no entiendo el porqué. Ya, pero no, lo que no entiendo es por qué no está saltando si lo arreglé ayer, ¿sabes? De hecho, Isma hace un rato ha enviado uno y se le ha escuchado. Algo tengo que no, que hace que no vaya bien. Le pegaré otro vistazo. Bueno, vamos con el juego. Y ya lo miraré con tranquilidad. Porque no sé qué falla, ya te digo, ayer lo dejé funcionando. Luego, si me veis que me pongo en directo y lo quito y me pongo otra vez, es porque estoy de pruebas. No entiendo por qué no. Vale, a esto se accede, pero no desde aquí. Aquí no me deja interactuar con nada. Creo que algo no estoy entendiendo. Falta un engranaje, vale. Manivela, tampoco. Uy, qué susto me he dado yo solo. Una leche. La cuestión es que electricidad hay en toda la sala, menos en las puertas. Uy, espérate. No, aquí no irá, ¿no? Si es por aquí, me lo pediría.
La cuestión es que creo que solo quiero un engranaje. Y no me dejan quitarlo de ninguna manera. O igual me lo estoy inventando yo, no lo sé. Tengo ni idea. Estoy atascado. No pretendo pasar por ahí otra vez, ya te lo digo. No tiene corriente, vale. Es que yo por allá que aquí no hay nada. Entonces hay otra sala a la que no puedo acceder. Entiendo. Que no, no. Es que no tengo por dónde ir. Vamos a inspeccionar uno por uno. Mal rollo, chaval. No creo que aquí haya que hacer nada, pero vamos. Igual alguno tiene algo que me valga. Nada. Y tampoco. ¿Por aquí había venido antes? No me suena. Pues sí, aquí es donde estaba antes. Mis tímpanos. No, pero yo antes no vine por aquí. Yo creo que no es la mi... O sea, yo creo que es lo mismo, pero no es... Se parece, pero no es lo mismo. Voy para allá, a ver. La juego, sí, total. Sí que es lo mismo, la misma zona. Yo diría que es exactamente igual. Estoy repitiendo otra vez lo mismo, pero al revés. De hecho, por aquí no puedo volver. Tengo que ir por allí sí o sí.
Ana, búscame una guía. Orgullo gamer que no encuentro lo que tengo que hacer, cojones. Y me he recorrido el mapa 40 veces. Es que no tengo ni idea. Ya hice lo del molde del caballo, sí. Abrí una puerta que me llega, me lleva a otra zona. Y de hecho me ha devuelto a la misma zona. Claro, aquí está lo del molde, ¿vale? Hice el molde del caballo y me vine por aquí. Y aquí tengo esto otra vez. Que bueno, en realidad no he probado ninguna llave porque he dado por hecho que sería una nueva. He conseguido una manivela que pensaba que era el engranaje que necesito, pero tampoco. Entonces no sé muy bien. ¿Ves? Y aquí bajo donde acabo de ir por el otro lado. Es la misma zona. Sí, el molde del caballo ya lo he hecho. Y se me ha abierto aquí una puerta de piedra que había. Acto seguido es lo que no sé qué tengo que hacer. He conseguido una manivela, pero no sé de dónde es. Pensaba que era una máquina de aquí, pero no. Ay, su padre, no. Pero no tiene corriente, vale. Que estoy volviendo atrás del todo. Vale, esta puerta sé por dónde se va del otro lado. Estoy volviendo muy hacia atrás. Yo no creo que sea por aquí, pero... Esto es demasiado hacia atrás, no puede ser aquí. Quizá debas hacer más caballos. Hombre, la fundición sigue funcionando. ¿Ves? Es que vuelvo a estar donde el principio. Es que no entiendo nada. ¿Me tengo que cambiar de piso? Si solo quiere mirar, no se contenga. Tener hambre. Debes estar vivo. Déjemelo a mí. Ajá. Vale. Espero que vuelva. ¿Y si cambio esto de piso? ¿El caballo en una pista?
No puede usarse, no puede usarse, no puede usarse. No puede usarse, vale. Pues me ha matado. ¿Y por qué es por donde fui antes ya? Que por aquí no tenía nada que hacer. Vamos a revisar, pero vamos, yo creo que no. Vale, el primer molde estaba aquí. Por lo que se ve, tienes que volver. Sí, sí, eso lo sé, pero no sé. O sea, tengo una máquina que necesita un engranaje. Y tengo una manivela que no va a ningún lado. Entonces he pensado, si examino la manivela, podré quitar igual el engranaje y desmontarlo. Pero no me deja. ¿Por qué no subes? No sé si me explico. Hola, me queda bugueado. Igual no subía porque me pesaba el arma o yo qué sé. Hay algo. Chatarra. Vale. Pues no, aquí no es. Necesito una pistilla. ¿La dais? No creo que sea aquí, ¿no? De aquí no parece que haya que hacer nada. Lo que hay que hacer a partir de aquí, estoy seguro. Pero el cómo y el dónde no lo tengo tan claro. Vale.
Y vuelvo a la misma sala. Es que no sé qué me falta. Es que lo he recorrido todo ya 40 veces. ¿Tú sabes lo que tengo que hacer? Porque me des una pista, si no, busco una guía. Es que si no hubiera dado 20 vueltas, te digo, aún aguanto un poco, pero es que he dado 1000 vueltas ya. Guía no, sí, guía sí. Yo necesito una pista y nadie me la está dando. Yo no quiero la solución, quiero una pista. Ya sé que es una máquina de fundición. Ya no, el problema es que dan 20 vueltas. Y ya no sé qué tengo que hacer. Porque tengo varias cosas, pero no encajan en ninguna de las que me piden. Aquí necesito una llave que no tengo. Por ahí abajo ya hemos ido y conseguimos el molde primero. El molde primero, bueno, no sé, algo conseguimos. No me acuerdo ahora mismo. O la manivela. Y tengo una manivela que yo diría que va en el engranaje este. Porque aquí necesito una manivela. Le falta un engranaje. Y digo, vale, yo he conseguido esto. Perdón. Yo tengo esto. Vale, digo, si lo miro, le quito el engranaje y lo utilizo con la otra manivela. Pero es que no me dejan hacerlo de ninguna manera. ¿Sabes? Porque a veces sí que me han dado objetos que me dejan desmontar para utilizar partes útiles. Pero es que este no me da la opción de desmontarlo por ningún lado. Subiste por las escaleras a la izquierda donde hiciste el molde. A ver. Aquí hice el molde, las escaleras de la izquierda. Estas. Sí, aquí peleé contra un bicho. Aquí peleé contra un bicho. ¿Te acuerdas que era muy duro que estaba ahí sentado? Y lo maté. Cogí esto. Pero no me da más opciones. Ahí detrás hay una sala a la que no consigo acceder. He mirado por aquí y no parece dejarme. Pero aquí no parece haber ninguna pared quebradiza. Porque ya había pensado yo también en eso, pero... Luego aquí hay una sala que necesita electricidad. Por lo tanto, no puedo ir. Lo siento, voy a mirarlo.
Sí, muy atascado. Ah, pues no me falta mucho, porque ya. Este es el capítulo final, creo. Vale. Perdona. Rompe la puerta, ¿qué cojones? A ver, aquí pone que se puede hacer una cosa que yo no pensé que podría hacer. Vamos a intentarlo, a ver. A ver. La cuestión es por dónde es. Es por aquí, vale. Vale, paso esta zona. Entiendo que llevo aquí. ¿Dónde está la otra puerta? Ay, ahora mismo no me acuerdo. Creo que es por aquí. Tengo que subir. Cerrada por dentro. Muy bien. Vale. Venimos por aquí. Vale. ¿Qué vas aquí? Tienes la sala esa a la que no puedes acceder tampoco. Subes por aquí y dice rompe los nodos de las puertas. ¿Esto va en serio? En la vida hubiera pensado yo que esto se podía hacer. O sea, me hubiera tirado aquí 2 años. Ya, pues ya está. ¿Ves? Es que si yo no sé que eso se puede hacer. Vale. Yo necesito una pistilla, ya no mira más, ¿eh? Vale. El orgullo por los suelos, bueno, eso para que no tenga. De hecho, se supone que le podía disparar también a las válvulas esas que giraban y me han matado tanto. Se supone que podía pararlas y yo no lo sabía. O sea que estos bichos matan 3 licans al minuto. O sea que están fuertecillos. Vale, muy bien, pero aquí no he conseguido nada que me abra las otras puertas.
No, yo creía que no he cogido ningún objeto así importante. No, sigo igual. O sea, solo he abierto la sala. No he hecho nada nuevo. Vale, pero tengo un mapa nuevo. A ver si eso me chiva algo. A ver. Yo, la verdad es que con los mapas de este juego no me entiendo nada. Me quedo igual. O sea, tiene 200 pisos esto. Te dejaste una cosilla. Donde me dejó una cosilla. ¿En esta sala te refieres? Ah, joder. O sea, más ciego y no nazco, chaval. Y mira que antes desde el otro lado lo vi. ¡Uy! Su puta madre. Uy, me da. Joder, es que se protege el corazón. ¿Qué hace? Vale, y ahora con esto tengo para hacer el otro molde. Vale. Joder, pues menos mal que me has dicho que me dejaba algo, si no yo ahí todavía estoy, ¿sabes? Vale, el engranaje, por fin. Esto era por... Llevo un cacao ya. Vale, por aquí. Uy. Vale, a ver ahora, ¿qué pasa? A ver si abre eso y saldrá, pues, un perro asesino. He vuelto, yo creo que un calentamiento me aguanta. No sé si me acaba de morir. Hombre, claro. Pensé que uniríamos fuerzas contra la zorra de Miranda. Mira, igual que Ana, está decepcionada. Me adoptó. A nosotros.
Tengo lanzagranada, lo que pasa es que no sé usarlo. Muy hijos suyos. Los encerró en la aldea. Forzados a servirle durante décadas. Es capaz de vivir la humillación. No soy como mis hermanos. Y necesito poder. Lo suficiente como para destruirla. Este es el fruto de mi poder. El fuerte destruye al débil. El mundo funciona así. Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan. Qué tarado. ¿Quién más viene? A ver, yo no tengo munición para más, ¿eh? A ver, ¿dónde estás, Isma? ¿Por qué ha mirado guía? Isma está en diálisis. ¿Trampas por qué? Mira el mapa, que tienes una app muy bonita. ¿Qué? ¿Qué dices de una app? Ah, vale. No me decías a mí, le decías a Ana, vale. No entendía, vale. Yo quiero participar, venga. Es que lo he leído todo ahora de golpe y no me falta contexto. Eso, que él la tiene para que le chupe toda la batería, no como tú, ¿eh? Que no se sabe dónde estás. ¡Uf! En toda la cara. Yo que soy de ahorrar balas, me está costando esta... ¡No! ¡Corre! Ah. ¿Coliseo también? Venga, va. Coliseo. Vale, desde aquí nada. Allá. Muchas gracias, mujer de luz. No hacía falta, jo, me sale fatal, porque además está siendo un estímulo un poco de mierda, pero bueno. Muchísimas gracias. ¿Hemos muerto todos? Pues nada. Se me olvidaba que tenía el plan. Bueno, en ese caso está bien que lo utilices, si te acuerdas que lo tienes. Ya, ¿para qué se utiliza guía?
Bueno, yo me sé algunos que con guía me han tenido que llamar para que vaya a pasarles el juego, ¿eh? ¿Chata? No suena el sonido, ya lo sé, Ismael, no sé por qué está fallando. Lo arreglé ayer, además hace un rato ha ido. Puede ser que no tengas bastantes puntos o que... Es que no sé por qué no va, la verdad, no tengo ni idea. Le pegaré otro vistazo a ver si es que tiene algún tipo de delay o... Ya te digo, es que no tengo ni idea. Vale, esto era para cegar al otro, pero bueno, ya me lo he cargado. Ya no me sirve de nada. Vine por aquí. Pues ya solo queda ir para arriba. Joder, qué susto. Otra vez, qué pesado. Eres muy pesado. ¿Cuánto le cuesta morirse al hombre este? Son duros, ¿eh? Uf. Uy. Ah, te has robado, pero a ti te han robado más, ¿eh? Te digo yo que me da mierda de seguridad si con una bala te las puedes abrir. Uy, me viene otro. ¿Te han hecho oferta y no me he enterado o qué? Precioso. ¿Cómo se cambia de munición? No se cambia de munición. Vale, ¿cómo cambio la munición? Con la F, ¿no? Ah, sí. Vale. Pero solo si estás apuntando. Vale. Pone F. Ah, ya. Sí, pero le tienes que dar mientras apuntas, si no, no funciona. Qué guapo eres, cabrón. Uy, que me rodean.
¿No te has muerto de verdad? Pesado. Gracias por recordarme que no tengo munición. Que hacer por aquí, nada por aquí, nada por aquí. Por aquí es por donde he venido. Así que hay que ir por aquí. Vale. Las vas a pasar putas con el final. ¿Por qué? Por la munición que estoy gastando. Sí. Yo me lo imaginaba ya. De hecho, el Resident Evil Code Verónica estaba en el final. Pero, ¿y cómo quieres que no? Pero este no tiene lo del corazón, ¿qué hago con él? En el Code Verónica me tocó volver a empezar la partida de cero porque era imposible ganar tal y como me había quedado. O sea, no tenía curas, no tenía para matarlo. Me quedé vendidísimo. Y el juego debe estar bien diseñado que no tuve opción a volver a conseguir cosas. Ah, este lo tiene en la espalda, vale, espérate. Pero desde aquí no puedo darle. A ver, si manda minas es por algo. Vamos a plantar minas. Espérate que me va a explotar a mí en la cara. Me voy a comer yo, voy a dejar. Uy, qué chas. Qué rápido ha explotado. Y sin vida, recuerda que antes toques la palmabas. Toda la tarde, tú y yo. Ah, vale, digo, ¿qué me dice a mí? ¿Quién me ha conseguido pasar esta polilla? A mí la polilla no me hizo nada. Me hizo cosquillas. Ya creo que vamos, me sobraba la munición, ya veremos aquí. La verdad es que me están dando poquita munición, ¿eh? Todo se ha dicho. Ana, por la segunda están emitiendo una peli de Cantinflas. Es de tu época. Pero qué hijo de perra. ¿Cómo? Pero si tú eres más viejo que ella. Creo que puedes usar cuchillo con esas puertas. Hubiera estado bien saberlo antes, la verdad. Vale, pero antes de ir por aquí, recuerdo que hay una puerta que me pedía electricidad. Que ahora sí que podré abrirla. Y seguramente me dé cositas. Así que vamos para allá. La cuestión es, ¿dónde era? Aquí. Ya me di cuenta. Es un derrochador, bueno, sí. En realidad no sé si entrar, ¿eh? Porque hay dos bichos gordos. Y como no me compense lo que voy a sacar. Tengo munición de francotirador. Pues me voy a gastar 15, lo menos. En esos dos.
Se va a levantar este. Este se levanta. Ese se levanta. Madre mía, te lo diré yo. Vale, no, no se ha levantado. Me piro. Ahí te quedas. Registro médico, cirugía de revitalización. Intento número 18. Mierda, me pilla. Es que si no me va a dar. Me piro. Ya está. Me voy. Ahí se queda. Vámonos antes de que venga. Vale, pólvora. Otro tío, pero esos son muy pesados, ¿eh? Ahí no está cargado. ¡Qué viene! ¡Mamita! ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño es eso, tío? Menudo susto. Ah, que viene. Vale. ¿Pero puede venir? Qué estrés. Vale. Pues no hay de esos, madre mía, mira. Casi que prefería los fantasmas de la otra loca. ¿Hace falta que suba o no? No lo sé. Esto no ha acabado. O sea, entiendo que esto es para comprar al tío, ¿no? Al vendedor. Que igual sí que me vendría bien comprarle cositas. Es que este Resident Evil no está mal, pero es muy raro, tío. He ampliado mis servicios. Venga, he hecho un vistazo. Ah, ¿qué me vendes, primo?
Bien. Estaba pensando en otra cosa no, pero dinero tengo. Se me dan bien las modificaciones de armas. Bueno. No le cobraré mucho por ellas. Ya no tengo tanto. Que me lo gasta antes. Estas son cosas que se venden. ¿No? Entiendo. Niñas, ¿te desconectan ya? Yo creo que esto solo valía para venderlo, si no me equivoco. ¿Un coliseo? Pero para el coliseo creo que tenemos que ser 5, ¿eh? Mira, puedo hacer una cosa. Voy a apuntar el bot también. Y ya está. Su interés en eso. Gracias por su patrocinio. De nada, Tatín. Vamos a guardar aquí por si acaso. ¿Dónde se guardaba? No me acuerdo. Ah, se guardaba aquí abajo, ¿no? En el... Sí, estoy mejorando armas. Bueno, ahora estoy comprando lo que me hacía más falta que mejorar. Se levantan las puertas, matan a mujeres, solo uno quedará en pie. ¿Quién saldrá victorioso? Gladiadores a la arena, se escuchan sus armas chocando y sesgando carne. Grito, sangre por doquier. Alguien sale entre la arena. ¿Has luchado con fiereza? Estás muy débil, pero... Con orgullo afirmo que eres un gladiador de valía. He ganado yo. Ahora, os jorobáis. Os he matado a todos. ¿Cómo aguantan? ¿Consigo algo si voy por aquí?
Ah, pues sí, bueno, buen motín. Buen botín, buen botín. Bueno, pues Mujer de Luz, necesito otro juego de miedo. ¿Se te ocurre alguno? O sea, pero que no sea, que sea así en plan de estos cortitos de una horita o así. Sé que me dijiste uno, pero es que se lo he visto entero y caga muchísimo, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero si te digo el final me entenderás, que al final sales y no hay nada fuera del edificio. De hecho creo que es de los mismos que jugué ayer. Sí, el de Monology, este lo he visto, no me gusta mucho. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es de lo mismo de lo de nueve niños, esto que jugué el otro día. Creo que es de los mismos. Y da muy mal rollo. From the Darkness. Sí, From the Darkness se llama. Pero es que se lo he visto entero. Entonces me da. ¿Qué tengo que hacer aquí? Es el From the Darkness. Eso podías jugar tú misma. Es que yo lo he visto entero, de arriba abajo. Entonces ya me sé todo lo que pasa, pero ese da un cague que te mueres. Yo diría que más que el de ayer incluso. El Outlast. No te creas tú que me gustó mucho, ¿eh? Me lleva algún sustillo, pero no me. No me gusta el sistema, no me gusta como tal. ¡Deja de curarte! Tengo una manera de apretar el control. Y el Outlast 2, visualmente una pasada. Pero la historia es que, no sé. La verdad es que no me gustó. Visualmente es muy chulo. Pero que me separen tanto la trama y te la separen los juegos esta parte, luego aquella. Yo hasta que al final no me entero de la historia. Five Nights at Freddy's nunca he jugado. Pero porque no sé jugar, porque al final es gestión. Pero sí, vamos, con eso te tienes que pegar unos sustos que flipas, ¿no? Imagino. Probé el primero y dije, menuda mierda. Que seguro. Gustarme, no sé si me gustaría. Pero que mi susto me llevaría, seguro. El de Dead Space tengo el primero, el remaster no lo tengo. Y lo compré porque lo quiero jugar. Lo que pasa es que recuerdo que la primera vez que lo jugué se me hizo muy largo. Me gustaba mucho, pero llega un momento que se me hizo muy, muy largo, muy cansino. Pero ese sí que lo tengo pendiente de jugar, pero ya te digo, es el viejo. Trapped no sé cuál es. Lies of Fear, he jugado el 1 y el 2. El 2 es una caca. El 1 es muy chulo. Una mierda, pero utiliza guías. Deja de llorar, ¿eh? Deja de llorar. Que si no vienes tú aquí y juegas el que jugué yo ayer, ¿eh? ¿Lista? Y puedes mirar el guía si quieres. Pero el cangrejo te lo vas a llevar. Rápido es de los mismos de ayer. Pero esto ya de qué va, son Iron Man.
déjame. Que les jodan, te lo digo. Que si no, ¿cómo coño los mato? A los bichos estos. Yo no creo que tengan huevos a volar aquí dentro. Así que voy a probar a hacer esto. Oye, pero no te vayas. Que no he puesto yo una mina para nada. Uy, míralo. El Poppy. Es que esos juegos no me llaman nada. Yo me como de mi propia mina, imagino, ¿no? Me acabo de quedarme vendido. Con el DLC de Resident Evil 8 tengo un problema. Poppy tiene dos ya. Con las minas, pero es que me da igual. Ay, mierda, que han reventado las dos. Demasiado próximas. Oh, qué putada. Joder, he perdido una para nada. Yo pensaba que no podía pasar, pero sí. Mátame, 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 mátame. Sube, 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 sube. Pues Poppy no lo he visto mucho. Hay un Resident Evil 8. Pero empecé en no. El de puzzle y algo de terror. Pues mira, el de Poppy igual. Si me animo. Si tú me lo recomiendas tanto. El Resident Evil 8 es este, Isma, el Village. Mate al Yadre. Vuelve. A ver cómo lo hago. Ah, vale, pensaba que esto era una posible salida. Creo que no. No, el Village es el 8. Sí, estoy contando. El 5 es el de la morocha. El 6 es el de mierda de los capítulos. El 7 es el otro. Y este es el 8. No os tapéis el pecho, cabrones. Me estoy rompiendo la caza. No, no, que viene, que viene, que viene, que viene. Ah, ya va tarde.
empieza a subirse, van. Va, vete. Mierda, me da. Olvídate, estoy muerto. O sea, aquí ya no tengo. Me busca la ruina. No sabía que podían entrar tanto. Yo tengo para curarme. Yo me veo que me quitan en 2 minutos. Vale. Cada día más manco. Ana, vete a tomar por culo. Yo voy a decirlo que nuestro rango de juego. Ah, vale, tendrá que ver con el final, imagino. Yo he visto algo que tiene más en plan de ser miedo que de tiros. Si no me equivoco. Lo poco que yo vi. No hubiera restaurado mi salud 200 veces antes. Vale. Ah, sí. No me había dado cuenta que era tan tarde. Yo me iré pronto también. Pues igual no lo termino hoy y ya lo dejo. ¿Tú cuánto dirías que me queda? Antes de irte, porfa. O sea, imagino que para... igual un par de horas me da, ¿no? Yo soy del ligerito por las cosas. Quítate la mano. Es que no se quita la mano. Están duros estos, ¿eh? Seguro que no paras de morir. Vale, pues lo terminaré mañana ya. No, 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 no. Uy, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Le debe quedar un tiro o dos, como mucho. No, no le llego. ¡Ah! Es que podía bloquear, no me acordaba ya de eso. Yo pudiendo bloquear y no lo recordaba. La cuestión es que no sé cómo lo he hecho. ¿Cómo he bloqueado? No sé con qué botón lo he hecho.
Ah, con el space. Pues este es el rollo de no jugar durante mucho tiempo a un juego que está más verde que la de una lechuga. Vale, para arriba. Bueno, Calu, nos quedamos tú y yo. Y esto más de lo mismo, imagino que habrá que dispararle. O malgastaré balas para nada. ¿Quieres que pille las entradas? ¿Pillamos las entradas ya para lo del miércoles? Si quieres las pillo ya, que tengo el socio metido y todo y me salen a 5... Bueno, van a salir más baratas porque es el día que es, pero... Vamos a ser... ¿Quieres que se lo diga a Itana? A ver si se viene. Uy, eso va a explotar. ¡No! ¡Deja de curarte! Voy a cambiar la tecla de curación. O sea, la voy a cambiar porque es que... No paro de liarla. Controles. Asignación de teclas. Usar medicamentos. No. Esta no. Esta está muy mal. Este. Ya está. No. No. Cancela, cancela. ¿Cómo salgo ahora de aquí? Ah, oh, qué rabia. Que no, que quiero salir de aquí. Es para aceptar. ¿Qué cojones? No puedo... Sí, todo el rato volándote. No veo. Ay, es verdad, pues se ha salido. Ah, vale, perdón. Vale, es que no puedo usar esa tecla. Vale, vale, vale. Vale, no es que la tecla que he usado no la puedo usar porque la tengo justo donde cambio de escenas. ¿Este mismo? Aceptar. Vale, ahora ¿cómo salgo de aquí? Del. Dale. Ahora no me deja irme de esta pantalla. ¿Vale? Esto está mal. Está mal configurado esto. ¿Ahora no puedo salir? ¿Qué enseña esto? Es aceptar. Y ahora, si quiero salir del menú, escape. Nada. Es que no me deja.
Sí, tal cual, atrapado por los controles. O soy muy manco o no sé qué coño estoy haciendo mal. Es que donde le dé, se le asigna. Delete, quitar. Sí, eso me ha quedado claro. Vale, aceptar. Vale, ahora quiero salir de aquí. Escape. El escape no hace nada. Que no. Mira, pues aprenderé a no darle y ya está. A la mierda. Es que aún así no sé salir de aquí. Esto está mal. Es que... No puede ser. Me queda atascado en este menú. Menú, volver a cancelar. A la B. Pero si le doy a la B, me la va a asignar. Vamos a intentarlo. A ver qué pasa. ¿Ves? No, se asigna. Le da cero. Confirmo. Vale, ya está. Ah, porque no hay que aceptar ahí. Es que no sé para qué es. Joder, qué mal explica hasta esto. Vale. Ya está. Joder. Claro, yo pensaba que era la F para hacer, para como confirmar y resulta que no. Que es para entrar a cambiarla. Qué show. 10 minutos de perdido de mi vida ahí. Bueno, si fuera solo eso, no me preocuparía. No me pude pasar el juego porque el menú me atrapó. Sí, ¿y por dónde quieren que ande yo aquí? No me caigo, ¿vale? Mira, le estoy dando al control y ya no me... Ahora no hace nada. Es que habré gastado como 8. Igual 8 no, pero 5 o 6 botiquines sin querer, seguro. Sabe mejor eso de jet. Sí, le habéis puesto un jetpack, ya me da cuenta. Me he dado cuenta. A que me va a salir ahora uno que es un Panzer y solo puedo matarlo con minas. Con minas o granadas. Muy bien. Di que sí. Por si no estaba yo bastante jodido ya. Joder, qué aire. Ya solo por inercia no caes tan rápido. Me he visto decapitado, tal cual.
¡Ay, una cabritilla! ¡Ay, pobre! La verdad es que el coleccionable ese no le está haciendo caso en todo el juego. No veo un carajo. Salgamos ya de esta fábrica infernal. Pronto iniciará la ceremonia con tu Rose. Si eso ocurre, será el fin para tu hija y para toda la aldea. Pero tranquilo, la detendré. Usaré a Rose para matar a Miranda. Mira, este es este mato, o sea, mi niña. Papá, eres el único que no ves el poder de tu hija. ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso. Molde de llaves, no me van a bajar otra vez hasta abajo. Me da algo, ¿eh? Escapa de la fábrica, decían. Ya me quedan dos horas aquí. Rose. Yo no tengo esto. Tengo que volver donde antes y crear la llave. Uno encarga las texturas aquí. O sea que tengo que ir al B4. Buah, te has fotut. No, a ver, yo espero que no haya mucha cosa. Debería ser rápido, debería. ¿Desea comprar algo? Tú verás. No me haga caso. Minas, por lo menos. Gracias. Agotado. Por su compra. Vale. ¿Ya ves algo más? De momento lo vamos a dejar así. Mejora de armas, de momento nada. La cocina del duque. Esto, yo es que no sé ni para qué sirve. Gracias. No tengo suficiente para que te hagas nada. Comer es vivir. Me muero por el resto de ingredientes. Vale. Vale, más para abajo. Si no me equivoco, era por este lado.
Sí, por aquí. Qué oscuro. Aquí oscuro. Ah, qué guay. Eso me da una tranquilidad. Qué tranquilo me deja. Uy, su padre. No recuerdo que el camino fuera tan complicado, pero claro. No tengo que acordar. He venido por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿No tiene salida? Me estoy rayando. ¿Por dónde he venido? Hemos perdido. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí vale ya. No, no, que ya sé dónde voy, hombre. No es igual de mala, es que los mapas de este juego son muy jodidos. A ver, señor Joe, vengo aquí a hacer mi movida. Usted váyase a la suya. Yo vengo a esto, yo me voy y vuelvo a recogerlo y ya vendré, ¿vale? No se preocupe. El caballo era... Es que hay otro ahí. Tómate la seta. Vale, la llave del caballo está aquí arriba. Eso es que voy a pasar de ellos. Si me dejan, ¿se puedo evitarlo? Parece que no todos va a poder evitar. Vale, esto necesita medidas desesperadas. Uy, el otro. Claro. Pieza mecánica barra. Yo os dejo. Pasadlo bien. Que os vaya bien la vida. Porque era bonita, no sé. No, no me acuerdo. Me la he comido. Con patatas. ¿Por cuántos bichos? Mira cómo salía de aquí. Vale. Creo que era por aquí. Por aquí. Uf, me estoy rayando, ya no sé por dónde era.
No, por aquí no. No, por aquí no es. Vale, creo que voy bien. Digo, creo... ¿Que se vuelta al mismo sitio? ¿Qué cacao llevo? Y otra vez. Mira, a mí no me suena ya... Me suena todo, pero no sé dónde está nada. Vale, estoy otra vez aquí. Vale, a ver, mapa. ¿Sabes qué pasa? Que los mapas de este juego no los entiendo una mierda. Porque te hacen subir y bajar pisos. Tengo que ir aquí, ¿no? Es que me quedo igual con estos mapas, la verdad. ¿Esto no tenía salida? Me he parado de volver a la misma sala una y otra vez.